sin helicóptero, y luego de 5 días, por fin una brigada de rescate pudo recuperar el cuerpo de Javier Buenaventura Nos encontramos en Sacaca, el de camino. 75 años, ¿Cómo quien se anda? convirtió en la primera víctima ¿Cómo de las anda? fuertes nevadas que se Yo soy producen en la Javier. provincia puneña de Carabaya, Estamos una llevando. de las 9 declaradas en emergencia por el gobierno central. La víctima murió tras ser aplastada por el techo de su vivienda en el distrito de Ituata, que no resistió el peso de la nieve. Yo vengo de la municipalidad provincial de Carabaya, juntamente con cuatro serenos y también cuatro serenos del distrito de Ituata, con trabajadores de Ituata y familiares. Aquí está el yerno de sobrino. Y entre que nos todos ha han tenido que acompañado. ayudar. Todos hemos tenido que ayudar, todos hemos tenido que cargar. La regidora de Carabaya hizo un llamado al presidente de la República, Ollanta Humala, para no descuidar la atención en este sector, en donde unas 80 familias estarían abandonadas. Hemos hecho todo lo posible por sacar, por rescatar este difuntito, porque él no es un animal para que esté abandonado ahí adentro. Son 6 días que ha estado abandonado. Creo que hemos tenido indicaciones de que han venido brigadas de alta montaña de Arequipa, pero no sé desde dónde se hayan regresado. Yo pediría de que no, la población no sea abandonada de esta manera. Hasta el cierre de esta edición, el alcalde de Carabaya informó de una segunda víctima en el distrito de Coaza. Sin embargo, no se descarta personas desaparecidas. Asimismo, según Defensa Civil, el reporte de daños en toda la región Puno alcanzaría a más de 44.000 personas damnificadas y más de 100.000 animales muertos, sobre todo alpacas. La situación ha obligado al gobierno a suspender las labores escolares en 43 provincias de 10 regiones del Perú, luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, pronosticara más nevadas.